tienes o estás pensando en adquirir un pastor belga de la variedad Malinois, quédate, esto te va a interesar. Que un perro se muestre agresivo para proteger su comida puede convertirse en un problema de conducta muy grave si no se trabaja adecuadamente desde cachorro. Mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina. Soy médico veterinario zootecnista y entrenador profesional. Te comparto más de 30 años dedicados a la educación y el adiestramiento canino. Pastor belga, manual para principiantes. Rutina de alimentación. Después del control de puerta, la rutina de alimentación es esencial para la educación de nuestro cachorro. La conducta agresiva que presentan algunos perros para defender su comida se conoce como agresividad de protección de recursos. Este comportamiento está enfocado en satisfacer su instinto de supervivencia. Por lo general, se asume que este tipo de agresividad es una muestra de dominio. Sin embargo, en muchas ocasiones puede ser un signo de ansiedad o miedo a perder la fuente de alimento. Fijar una rutina estable de alimentación le ayudará a controlar su nerviosismo asociado a la comida, así como el reforzamiento de la jerarquización dentro de casa. Para ello, nos ayudaremos de la obediencia básica y mediante la orden de quieto, le indicaremos que se quede en un lugar determinado. De modo que nos dé tiempo de poner el plato en el piso. Esperaremos unos segundos y con un tono amable, le indicaremos que puede comer. Para el siguiente ejercicio, debes de tener mucho cuidado, sobre todo si estás trabajando a un perro adulto. Es importante saber leer el lenguaje corporal de nuestros perros para poder detectar a tiempo posibles alteraciones de conducta y evitar algún ataque. Normalmente, antes de darse un ataque, los perros suelen mostrar los siguientes signos: tensión y contracción muscular, cabeza agachada y orejas hacia atrás, cola escondida. El acercarnos deberá de ser de una forma evidente. No intentes llegar repentinamente o por la espalda, ya que al verse sorprendido podría lanzar una mordida como respuesta. Puedes acercar el zapato para medir su reacción. Después, poco a poco, todo el cuerpo. Y finalmente nos aproximaremos para intentar acariciarlo. Siempre atentos a su comportamiento. Por lo general, los pastor malinois no presentan conductas agresivas hacia sus dueños o personas conocidas. Pero de todas formas, no te confíes.
El siguiente ejercicio parece un poco cruel, pero esto le podría salvar la vida algún día. Evitar que coma algo que le pueda hacer daño. Si has establecido correctamente las jerarquías durante su entrenamiento, bastará la palabra no para que deje de comer y sea parte del plato. Con tono imperativo, le daremos un no y veremos su reacción. No. Al igual que con el control de puertas, una vez que nos demos cuenta que ha comprendido la instrucción, con un tono cordial, lo invitaremos a que continúe comiendo. Repite las veces que sea necesario, y cuando tengas dominados estos ejercicios, podrás practicarlo con los demás perros de tu casa. Este es un video en donde trabajamos la rutina de alimentación con 5 perros, de los cuales los 2 Malinois presentaban problemas de agresividad a la hora de la comida. Conducta que se puede presentar en perros adquiridos en criaderos, en donde no se tiene el tiempo para darles un trato individual, por lo que constantemente tienen que luchar por su alimento. Se les enseña que aunque haya un solo plato, tienen que ser pacientes y esperar su turno. Puedes notar que uno de los Malinois termina rápidamente su alimento, pero esto no le da el derecho a abalanzarse sobre el plato de los demás. Continuando con los ejercicios, esperaremos 10 minutos, haya comido o no, le retiraremos el plato. Esto le enseñará a comer sin distracciones. Con este ejercicio ya podremos establecer horarios específicos de alimentación. También con este ejercicio se verá reflejado el número de evacuaciones al día. El número de veces que deberás de darle de comer al día dependerá de la edad de tu perro. En los cachorros se recomienda darles 3 veces por día. En perros mayores a 6 meses de edad se recomienda disminuir a 2 veces al día. Y en perros adultos se puede ofrecer 2 o inclusive una sola vez al día. De cualquier forma, retírale el plato después de los 10 minutos. Dependiendo del tipo de alimentación, será la cantidad que le vamos a proporcionar,
tomando en cuenta la raza, edad, complexión y su actividad física, si es que está en algún tipo de adiestramiento. Mucha atención con los alimentos denominados premium, los cuales nos especifican que con una mínima cantidad cubriremos sus requerimientos nutricionales diarios. En perros como el pastor Malinois, por su intensa actividad física, requiere de una mayor ingesta. Hemos notado que con este tipo de alimentos premium tenemos perros con el estómago vacío, con un grado de ansiedad muy elevado, tratando de satisfacer su apetito comiendo sus propias heces. Muchos años me dediqué a los animales de producción, por lo que siempre les aclaro, no es lo mismo la cantidad de ingesta que la concentración de ingredientes. Ejemplo, un perro Malinois de 6 meses de edad en entrenamiento puede llegar a consumir hasta 500 gramos de alimento por las mañanas y 500 gramos por las noches. Para que te des una idea de la cantidad, es el equivalente a un envase de yogur de litro por ingesta. A nuestros clientes siempre les recomendamos que, debido a que los alimentos premium tienen un costo bastante considerable y no quieren gastar demasiado durante la estancia de su perro en nuestras instalaciones, nos traigan un alimento más económico para que a mí me dé la oportunidad de darle de comer lo que nos pida. El horario de alimentación lo determinará el dueño dependiendo de sus labores diarias. Le podemos dar de comer por las mañanas en lo que nos alistamos. Y antes de salir de casa le retiraremos el plato. Ya por las noches, antes de dormir, le daremos nuevamente de comer. Esto servirá que el perro estará satisfecho y dormitará más tiempo, evitando que ladre toda la noche. Créeme que esto te lo agradecerán tus vecinos. Recuerda, estos ejercicios están pensados en perros que ya cuentan con su obediencia básica. Por eso, no esperes más para mandar a tu perro a entrenar. Mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina, soy médico veterinario zootecnista y me dedico al adiestramiento profesional desde hace más de 30 años en la ciudad de Querétaro, México.